¿Qué va, señores? ¿Cómo están? Yo soy Joran Franco y sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal. Bueno, señores, hoy es viernesito, día de playa. No son bromas, viernes no es día de playa, viernes es de trabajar. Y hoy andamos aquí trabajando en la playa. Miren, por aquí está la bocana de aquí de la garita, que es aquí. Y por aquí entra el agua, obviamente, ¿no? Así que aquí andamos en la playita, gente, allá. Ya son los tumbos. Y ustedes se preguntarán, ¿qué andamos haciendo aquí? Pues aparte de venirnos a bañar, que ese video de bañándonos aquí en la entrada de la bocana va a quedar en el canal de mi linda novia, que aquí anda también. Ahí anda, como es día de playa, dijo, pues cervecita, dijo. Ahí anda ya chupando, miren, cerveza. Así que hoy vamos a hacer, ¿cómo se le podría llamar? Imitando fotos Tumblr de comprometidos. Ajá. Así podría ser. O una sesión de fotos para el comprometido. Aunque sesión de fotos sería un camarógrafo profesional, que lo podríamos hacer también, mi amor. Si este video llega a 5000 likes. No, no, ni un video me ha llegado a 5000 likes, creo yo, así que no se va a poder. Pero bien, vamos a hacer una serie de fotos. Vamos a mostrar la serie de fotos que tenemos. Présteme. Estaba dudando si grabar con el iPhone. Va, miren, primeramente va a ser difícil grabar este video y tomar la foto, porque solo andamos nosotros dos. Entonces no es como que nosotros videos de imitando fotos Tumblr, ¿verdad? Que anda otra persona con nosotros tomando la foto. Pero vamos a hacer lo posible, porque aquí andamos otro trípode que lo vamos a poner a tomar la foto. Y fíjense que no es tan difícil. Ahorita se las voy a enseñar. No es tan difícil la foto. Por eso pues nos animamos a venir a hacer este video solo nosotros. Miren, la primera sería esta, vean. Es un anillo. Atrás. Y nosotros atrás, miren. Este, el teléfono está totalmente parqueado en el suelo. Tal vez no se me llena de arena. Aquí está la otra, que también esté fácil, mira. Agarrándole la mano, pero de fondo está la arena y el mar. Esta también, pero no hay sol ahorita. Pero sí lo vamos a poder hacer. El sol está hasta arriba, gente. De verdad, estamos como a las 10 de la mañana. También vamos a hacer esta, creo. Ajá. Como sentados. Esta otra que la tomo yo y la Ellen sale allá en el en el hoyito del anillo, hasta adentro. Esta que me gusta bastante, que se puso bien popular en TikTok. Esta también, que salimos abrazaditos ahí. Esta que la Ellen está tomando la foto y está... Ay, tiene el anillo. Y está, pues... Y yo estoy feliz porque me dijo que sí. Así que, gente, sin nada más que decir, vamos a empezar este videíto. Así que vamos a ver cómo sale. Vaya, aquí estamos ya, gente, y la primera foto va a ser esta. Esa va a ser la primera foto que vamos ahorita a ¿cómo se llama? A crear. A crear. Está difícil, pero yo siento que el teléfono lo han puesto como así. ¿Sí? Porque aquí se mira la cámara, ya viste. Así que vamos a intentar hacerlo lo posible. Vaya, usted vaya a ponerse como por allá. Vamos a ver si nos sale, gente. Bueno, después les vamos a dejar los resultados. Ustedes van a ver ahorita cómo la vamos a hacer. No.
me pasé al otro. Primer intento. Miren cómo quedó eso, gente. Eso no sirve. Vaya, ponerle otra vez. Ay, pero ponerla de 5 mejor, ahora. 10, 9, 8, 10. Hoy sí tuvo que quedar. ¡Ay, qué bonita! Ay, no me besó usted cuando me dijo ya. Ahí quedó por. Y no había pasado. Ay, así que quede. Miren cómo quedó la Eilimbe. Bueno, ahí la van a estar viendo ahorita. Miren cómo quedó. Se mira más o menos bonita. Se mira bonita. No mucho como usted pega así. Si queremos besar. Bueno, vamos a ir con la siguiente, miren. ¿Cuál es la siguiente? La siguiente es esta. Ah, esta está fácil, miren. Es poniendo el anillo así, normal. Así que, venga. Esta estaba facilita, miren. Bueno, ahí va a estar quedando. Esta estaba más fácil, la verdad. Esta un poquito fácil. Uy, para arriba estoy haciendo esto. Esta estaba un poquito fácil, miren. Quedó bien bonita y con una buena calidad, ¿va? ¿Va que sí? Dos, tomen. Vaya, van dos. La siguiente es... Ah, el sol, la mano con el sol. El corazón. El corazón, vamos a ver. Miren que esta era la más fácil, sentía yo. Pero miren cómo quedó. Quedó rara, tomamos un montón. Mi corazón está raro. Vos me decís eso, mira. ¿Cómo sí? Mi forma, pues. Por eso vos lo miras bien desde tu ángulo. Eso le digo a ella. Ella lo mira bien desde su ángulo, pero la cámara está en medio. Pero ahí quedó más o menos eso. No hay sol porque el sol está hasta arriba, ya lo dijimos. Así que ahorita vamos con la siguiente. Pues bueno, vamos a hacer esta ahorita. Vamos a hacer esta. Se mira bien, así que la vamos a hacer ahorita. Vaya gente, aquí andamos ya en esa foto, que es como que estamos sentados en la orilla de la playa, abrazados. Quedó buena, ahí la van a estar viendo, gente. Así quedó esa otra foto. Hasta el momento solo hemos hecho 4. Vamos a ver cuál sigue. Ah, esta está fácil, miren. Está fácil. Bueno, yo agarro el anillo y enfoco a la Eileen, así que lo vamos a hacer ahora.
Lo que pasa es que el tuyo no es eléctrico, por eso corrí a agarrar el otro mejor. No, pero el solo voladito. Pues sí, lo de arriba, ajá. Gente, Dios mío, ¿qué pasó? Gente, ay no, Dios mío. Se vino una bola, entonces yo corrí a agarrar el gimbal. Mi novia asustado por el de ella, dice. Pues sí, como era el tuyo, pero agarraste el tuyo. Lo que pasa es que el mío de aquí sí va a mojar porque es eléctrico, de aquí abajo. Y el de ella es de arriba, solo de arriba. Pero la foto quedó bien chida, gente. Tenga esto. Enfóqueme. Yo sé que no puedo usar esto. Yo no puedo usar este volado, me cae mal, gente. El gimbal te jora. Ya van a ver. Se menea. Quedó bien chido. Quiero ver, no la vas a enseñar. Bueno, ahí la están viendo ya en pantalla. Quedó bien bonita. Y ahí venía la ola. Ahí venía la ola arrasando. Mira. Sí. Quedó bien chida, gente. El anillo andante no lo boté. Aquí lo andaba así. Pero. Me compró otro. Me iba a enojar yo. Me compró otro. Vaya. Vamos con la siguiente. Que la siguiente es esta. Ah, que yo estaba aburrida por el sol. Bueno, no aburrida, estresada. Esta vez. Esta no sé si la vamos a poder tomar. A menos que pongamos el trípode en tubo. Y la tomemos de cámara frontal. Así que vamos a ver ahorita cómo la tomamos. Vaya, gente. Ahorita, bueno, mi novia se estaba tomando una foto ya sola. Así que ahorita nos vamos a tomar esa. Que pues, vamos a ver bien la foto. Ajá, estamos abrazados, como besándonos. Yo tengo la mano. Estamos como y así. Vamos para acá. Pero quites el pelo de ahí porque no se va a ver aquí en este lado. Así, así es, cabal, así. ¿Cabal? Vamos para acá. Ajá, cabal, ahí va. Vamos. 10, 9, 8, más. Y nosotros nos quedamos un gran tiempo. Sí, esta sí quedó buena. Esa. Esa va a quedar. Esa va a quedar. Ahorita la están viendo ahí, gente. Ya editada, obviamente. Todas se las estoy poniendo ya editada para que vean cómo nos están quedando. Así que creo que ya vamos a hacer nada más unas, ¿cuántas más? Tres o dos, así que vamos a ver cómo continúa esto. Bueno, gente, vamos a hacer la Aileen se le toma la foto al anillo. Esa, miren, no se mira, no se ve, pero perdón. Esa no tiene, bueno, esa es exactamente así. Y yo me voy a poner atrás como celebrando que me dijo que sí. Así que vamos a poner esto por aquí. Yo me voy a poner allá adelante. Ahí quedó, gente, ya, ahí la están viendo ahorita, editada, obviamente. Quedó bien chida también. Ah, la cuña la anda bien bonita, mi novia. Ahí está, sí, me dijo que sí. ¡Woo! Bueno, ahorita creo que la última es la de la arena, ¿verdad? La del corazón. La del corazón en la arena. ¿Qué es este, miren? Miren que este teléfono anda todo el brillo y no sé por qué no se mira casi, quizás porque hay un gran solazo. Esta. Esa vamos a hacer, ¿ves? La del corazón. ¡Ay, qué bonito! Ahorita vamos a comenzar a hacer el corazón ya. Bueno, gente, vamos a hacer el corazón aquí, en esta parte de aquí, porque cuando pongamos el teléfono para arriba, o sea, para el cielo, que no salga el sol o que no nos obstruya el sol. Así que aquí vamos a empezar a hacer nuestro corazoncito. Para hacer ese corazón, ¡ay, me duelen las piernas! Es de hacer primero la figura del corazón. Muy grande va, tiene que ser más pequeño.
contar que hay para el teléfono. Vamos a ver cómo queda así. Bueno, señores, miren, así quedó nuestro corazón. No es un gran corazón que se diga, pero en la foto hace la magia. Miren, aquí hicimos una prueba. Ahí está, póngalo. Miren qué chivo se mira. Ahí hicimos una prueba, pero ahorita sí vamos a hacer la definitiva. Ya quedó bueno, así que... ¿Cómo? Ajá, así quedé, cabal. Vamos a hacer la foto definitiva. Ahí van a ver ustedes. Voy a poner en... 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yo me emociono, gente, yo me emociono. Ah, la cambiamos. ¿El corazón se quedó? Usted lo cachó. No quedó buena esta, vamos a hacer otro intento. No quedó buena porque... se chancomió, no, está bueno así, pero se chancomió el... aquí ven, salió una parte que no salió, así que la vamos a volver a hacer. 10, 9, 8. Sin abrazarnos ni nada, 6, 5, 4, 3, 2. Vamos a ver cómo salió esta. ¡Oh! Y esta sí salió chida. Le gusta. Está bien bonita esta. Bueno, señores, y así es como quedó la foto. Ahorita la están viendo. Quedó bien chiva, gente. Mi novia no se pudo tomar ni una. Miren, aquí está enterrando el hoyo para que no se vayan los cangrejitos, dice. Ahí está. Obviamente ya editada, gente. Así nos quedó. Fueron aproximadamente como 9 o 10 fotos. No sabemos cuántas son. De verdad no las he contado. Pero... así quedaron, gente. Esta fue una sesión de fotos, imitando fotos Tumblr de comprometidos con el anillo. Así que espero les haya gustado este video, gente. Por ahí en la descripción va a estar el canal de mi novia para que vayan a suscribirse allí. ¿Ah? ¿Qué pasó? Este volado lo estaba haciendo así para a darle vuelta así todo y se puede quebrar. Miren que queríamos bañarnos aquí, pero mi novia dice que... mira, vio que ya bajó bastante. No, va, está bajando, está vaciando. Si vamos una vez, pues, mayor, pero... ahorita se siente fuerte quizás ahí, o no sé. Pero bien, gente, esta fue la foto. Yo quiero grabar, pero no me quiero cambiar aquí. Bueno, ya va a ver la L, a ver si grabo o no. Así que esta fue una imitando fotos Tumblr, gente. Denle like, no olviden suscribirse y no... ah, comenten aquí abajo qué les pareció las fotos Tumblr, si quedaron bonitas, si quedaron feas, si tenemos que ponerle más esmero. Comenten aquí abajo, así que nos vemos en tu próximo video.